gobierno indio otorga a las empresas de telecomunicaciones 10 días para presentar nuevas solicitudes para ensayos de la red 5G. El gobierno actualmente está planeando una subasta de espectro, que incluye frecuencia 5G, en algún momento entre marzo y abril de este año. A pesar de las promesas del gobierno del presidente Modi, de hacer de la India un líder mundial en la tecnología 5G, el proceso ha experimentado retrasos continuos, rezagados respecto de países como Estados Unidos, Corea del Sur y China, donde las redes 5G ya están activas. Se han anunciado ensayos de 5G, pero muchos de los detalles que los rodean siguen sin estar claros. Según los informes, los operadores tendrán acceso a la banda de 3.300 a 3.600 MHz asignada a 5G, así como a la banda de 700 MHz y a la muy deseable y súper rápida banda de 26 GHz. Sin embargo, el precio de estos espectros aún no se ha establecido y la cantidad disponible para cada postor no está clara. Las pruebas también serán drásticamente más cortas que la norma, ya que las empresas de telecomunicaciones solo tienen 6 meses para probar su conectividad de red, en comparación con la duración habitual de un año. En una decisión elogiada por China, se anunció que Huawei y ZTE podrán participar en estos ensayos, terminando un año de especulaciones. Sin embargo, su futuro en la India sigue sin estar claro. Si bien se les permitirá ofertar por el espectro, la capacidad de sus proveedores chinos para construir redes 5G en el país dependerá del cumplimiento de las regulaciones gubernamentales. El Departamento de Telecomunicaciones evaluará las pruebas de 5G para detectar vulnerabilidades de seguridad, antes de hacer una llamada final a los proveedores a los que se les permitirá desplegar las ondas de próxima generación en el país, dijo un portavoz. El gobierno indio está atrapado actualmente entre una roca y un lugar difícil en la guerra comercial en curso entre China y los Estados Unidos, y también enfrenta una presión interna sobre las preocupaciones de seguridad. La presencia de empresas chinas en nuestra red de telecomunicaciones comprometería nuestra seguridad nacional, escribió la organización política y cultural Swadeshi Jagaran Mank, una organización con estrechos vínculos con el partido gobernante de la India, en una carta al primer ministro a principios de esta semana. Es probable que se proporcionen más detalles relacionados con estos ensayos, pero lo que está claro es que las empresas de telecomunicaciones tienen solo 10 días para proporcionar al gobierno indio nuevas solicitudes, si van a participar más adelante este año.